Buenas, Víctor. Importante la victoria hoy del Saprissa y bueno, su debut en apoyando a Douglas Sequeira en el banquillo. Sí, pues sí, muy contentos, muy agradecidos con el esfuerzo de los jugadores, conscientes de que esto recién inicia. No así el torneo, ¿verdad? Y bueno, a seguir trabajando, a seguir intentando visualizar posibilidades para lo que viene. Es una afición muy exigente la que están recibiendo ustedes y pues les van a pedir resultados y hoy se vio reflejado al medio tiempo quizás, ¿verdad? Que la afición pidió. Así va a ser, tiene usted toda la razón. Douglas tiene una propuesta muy interesante y bueno, si las cosas caminan como él desea, creo que esto va a ir mejorando poco a poco y los frutos ojalá los podamos disfrutar, pero nosotros vamos a sacarle todo el juego en estos días. ¿Cuál es la consigna de Saprissa a partir de la fecha que ustedes asumen el mando? Miren, las consignas son intactas, Saprissa tiene un equipo para llegar hasta el final y bueno, nosotros a seguir trabajando y a intentar junto con el grupo de jugadores, que la verdad es que ellos se merecen todos los halagos en este momento. Sabemos que es un grupo muy consciente de la responsabilidad y esperemos tiempo al tiempo, vamos con calma y bueno, los poquitos días que podamos trabajar a sacarle todo el provecho. ¿Qué decirle a esa mitad del país que viste la camiseta morada y todos los domingos lo viene a ver? Que Dios nos bendiga, que gracias por apoyarnos y que bueno, de aquí en más al menos nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para intentar satisfacer los domingos. Víctor, muchas gracias.